Hola amigos, mi nombre es Genofonte y por fin me estáis viendo la cara otra vez. Hacía tiempo que no eh, mostraba mi bello y apolíneo rostro en YouTube. Creo que voy a empezar a hacer una serie de Vlogs. Ya os aviso que esto puede ser cualquier cosa menos un Vlog. Pero bueno, voy a empezar a hacer algún vídeo, pues dando opiniones generales sobre cosas de la vida, y he empezado, pues, como no, con algo relacionado con el software libre que de eso trata mi canal. Y he decidido empezar por una cuestión un poco particular, que de vez en cuando aparece en las páginas del ramo, del mundo del software libre, del mundo de, de Linux y del software libre en general que es el tema de la interfaz de LibreOffice o de OpenOffice. Como sabéis, LibreOffice es una suite ofimática, aquí la tenéis, que bueno, es la alternativa libre a programas privativos, a suites como Office de Microsoft. Y de lo que venía a hablaros era de la interfaz de este programa, que como veis, tiene un aspecto, sí es cierto que parece un poco anticuado, que es más de a, pues el año del Office 97 o por ahí, y que está siendo criticada bastante desde hace un tiempo porque no se adapta a los nuevos tiempos. ¿Sabéis? Eh, ahora, Office, desde hace unos años, ha puesto de moda una nueva interfaz, la interfaz denominada Ribbon. ¿Qué tenemos por ahí que se parezca a la interfaz de Office y que se puede ejecutar en Linux? Pues hay una suite temática china que se llama WPS o Kingsoft. Aquí la tenéis. Este es el programa, que ya veis que esto es uf, clavadito, clavadito al office con la interfaz Ribbon. Y el Vlog de hoy va a tratar sobre básicamente por qué esta interfaz es una basura. Ya sé que va a haber mucha gente que me critique por pensar esto. Pero lo voy a tratar de justificar y lo voy a tratar de justificar de una forma científica, porque esta interfaz apesta, es una mierda en comparación con una interfaz aparentemente más cutre, menos cuidada, como es la de LibreOffice. Así que dejar que limpie todo esto, todo este escritorio que tengo ahora mismo un poco liado, ya veis además que tengo varias interfaces aquí juntas, tengo la de Ubuntu y tengo la de Elementary porque lo estoy corriendo en, en una unidad virtual, con VirtualBox. Más que nada porque no me quería cargar nada de mi sistema instalando esta. esta suite que no me interesa en absoluto. Pero bueno, vamos a ir minimizando. Y ahora voy a aclarar un poquito la pantalla para que pueda demostraros científicamente que esta interfaz es una basura. Para empezar con mi argumentación, os pediría que os fijaseis en vuestro monitor. Probablemente, si estáis adaptados a los tiempos, a los tiempos modernos que corren, vuestra pantalla será una pantalla plana, una pantalla de tipo TFT o LCD, ¿vale? Esta pantalla, además, me juego un brazo a que tiene un formato panorámico, ¿cierto? Es una pantalla rectangular, ¿vale? Más ancha que alta y que viene muy bien para ver películas, por ejemplo. ¿Vale? Bien, ¿nunca os habéis preguntado por qué ahora de repente todas las pantallas son de este formato? ¿No es un poco extraño? Para comprender esto tenemos que remontarnos a hace un montón de años. Cuando hubo un consorcio, todo esto lo explicaré más en profundidad en la entrada correspondiente en el blog en una de 25.blogspot.com no me quiero alargar demasiado el caso es que las grandes empresas constructoras de tecnología llegaron al acuerdo de que deberíamos cambiar desde el formato cuadrado que teníamos en nuestras pantallas de televisión de toda la vida las de tubo las grandes las catódicas que era un formato de cuatro tercios, a un formato rectangular, más adaptado a la vista panorámica que tiene el cine en las películas, ¿vale? Al final se llegó al acuerdo de que lo mejor para televisiones y el estándar iba a ser los 16 novenos de proporción, el HD, el famoso Full HD de 1920 por 1080, que tampoco es exactamente el formato del cine, el formato del cine suele ser de 237.1, que es un formato un pelín... Más alargado todavía que el 16 novenos, de forma que si estáis viendo una película en vuestro ordenador a pantalla completa en un monitor Full HD, esa pantalla, esa imagen de cine, está recortada, están recortándose por los bordes, porque no se adapta exactamente al formato panorámico del cine, que es como os digo, más alargado, más panorámico. El resultado que tenemos al final, ¿cuál es? Es que las televisiones, todas tienen formato 16 novenos, y en el mundo de los monitores, la cosa cambia un poquito, porque nos encontramos principalmente con dos resoluciones diferentes, que son la 16 novenos, igualita que la de la televisión, y la 16 décimos, que es la que debería ser nativa de los ordenadores. El problema es que el formato 16 novenos es bastante más pequeño que el 16 décimos. De hecho, hay una diferencia bastante brutal en cuanto a las resoluciones admitidas. Como vais a ver aquí a continuación, si tenemos un formato de 16 novenos, un 1920x1080, vamos a tener alrededor de 2 millones de píxeles de pantalla. ¿De acuerdo? En un 16 décimos por contra, con la misma anchura de 1920, vamos a tener una altura relativa de 1200 píxeles, es decir, 120 píxeles más. Eso significa que. Tenemos 2.300.000 píxeles, que son pues casi 300.000 píxeles más que en una pantalla de 16 novenos. ¿Ya veis por dónde van los tiros? En un 4 tercios, además, con la misma anchura de 1920 la altura sería de 1.440. Es decir, 240 píxeles más que en el 16 décimos, que ya era mayor que el 16 novenos, Con lo cual, el resultado son 2.764.000 píxeles, o lo que es lo mismo, 2,7 megapíxeles. Lo cual es prácticamente un 30% más de pantalla que en un 16 novenos. Ya os enteráis de por dónde van los tiros. Nos están estafando. Están ahorrándose gastos de producción en pantallas que deberían ser más grandes de lo que son. Y nos están vendiendo el formato más pequeño posible. Ahorrándose un montón de líneas de datos que deberían aparecer en nuestros ordenadores y que no aparecen. Esto está genial, el 16 novenos, para ver pelis. El problema es que en un ordenador se ven pelis y se hacen otras cosas, como por ejemplo trabajar. Con un 16 décimos, creo que tendríamos el resultado óptimo. Porque tendríamos una pantalla panorámica para ver vídeos. Lo único que tendríamos sería un par de bandas negras en los eh, vídeos de 1080, en los Full HD, que no molestan en absoluto. Y en cambio, en el resto de aplicaciones, en juegos, en ofimática, etcétera., tendríamos una pantalla significativamente más grande. Ya no digo que lo ideal sería tener, por supuesto, un 4 tercios, que sería una pantalla enorme. Pero que bueno, en, en la visualización de vídeo probablemente tendríamos unas bandas negras demasiado anchas y el pantallón sería bastante considerable de tamaño si queremos un monitor grande. Bien, después de esta explicación científica, pues vamos a comparar cuál es el resultado en un ordenador normal y corriente. Me voy a, a desaparecer para que podáis ver toda la pantalla y aquí tenemos la comparación entre esto y esto. Vamos a ir contando líneas, ¿de acuerdo? Tenemos la línea superior de barra de tareas. Aquí tenemos otra de la barra de tareas de Elementari. Vamos a contar que esta solo sea una o que sea una muy ancha o no vamos a contar que sean dos líneas para no exagerar. Una línea por aquí, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas. Son cinco líneas que están desaprovechadas, que son solo para barras de botones y el resto es una hoja de papel que os recuerdo que también es un rectángulo, pero en vertical, ¿vale? Siguiente imagen, el WPS famoso. Una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas, seis y siete. Ya son dos líneas más de datos que además no aportan nada en absoluto. Todo el acceso de botonería que tengo aquí lo tengo exactamente igual en Writer del LibreOffice exactamente igual lo único que quizá los estilos pues no son tan bonitos porque aquí se reduce a una pestaña que es lo que debería ser mientras que en la otra suite pues aparece esto tan bonito ¿ah? con un montón de estilos aquí con una previsualización y todo eso chorradas esto no vale absolutamente para nada es simplemente un remozado en el aspecto que sí que es cierto que es muy bonito pero que me está robando líneas de información a lo más importante que es este espacio en blanco que tengo aquí. ¿Qué es lo peor de todo esto? Que en esta interfaz no puedo cambiar nada. Esto es lo que hay y no lo puedo alterar. En cambio, en Writer puedo coger una barra de botones y moverla al lateral. Y ya me estoy ahorrando una línea más. Incluso puedo mover las dos al lateral si me apetece. Puedo mover una aquí, puedo moverla al otro extremo. Puedo hacer lo que me dé la gana para ir salvando espacio vertical, que es el importante. Al final lo que consigo es que con Writer... Veo prácticamente la hoja entera, ¿de acuerdo? Mientras que con WPS o Kinsoft veo pues aproximadamente media hoja. No sé qué os parece a vosotros. A mí la interfaz de Ribbon me parece muy bonita, eso es cierto. Pero no es adecuada a los tiempos. Esta es una interfaz muy muy interesante para un formato 4 tercios, por ejemplo. Algo más vertical que horizontal. Donde la hoja, el espacio en blanco, que es lo importante tenga suficiente representación en pantalla. En un formato panorámico esto no tiene sentido. En general el formato panorámico no tiene sentido para trabajar, para trabajar en, en ofimática por ejemplo, o por lo menos para aplicaciones de este tipo para escribir. No tiene sentido ese formato, pero si además nos quitamos líneas en el espacio vertical, ya la cosa se convierte en absurda. De hecho, esa es la eh, explicación de que en interfaces como la de Unity se intente aprovechar ese espacio vertical con cosas como el menú global que tenemos aquí arriba que trata de ahorrarnos una valiosísima línea de información. ¿Vale? O por ejemplo el hecho de que la barra de tareas aparezca en un lateral y no en la parte de abajo que de nuevo nos sirve para ahorrar espacio vertical que es de lo que se trata. Al final, con interfaces como esta que están bien pensadas, por mucho que la gente la, las critique y que la gente aborrezca del menú global, a mí me parece una idea fantástica, sobre todo para ordenadores pequeños, donde cada línea es valiosísima. Y en ese sentido, pues cosas como el menú ribbon o esta interfaz ribbon, me parecen una absoluta aberración con los tiempos que corren. A no ser que tengáis una pantalla grande en 16 décimos, entonces lo puedo entender. Pero la mayoría de pantallas que vais a tener son de 16 novenos porque son más baratas, porque a los fabricantes les resulta más barato fabricar estas pantallas que son más pequeñas y nos siguen vendiendo las mismas pulgadas. Esto es la misma estafa que con las cámaras y los megapíxeles, que queremos grandes pantallas con muchas pulgadas, cuando en realidad deberíamos fijarnos más en la resolución de estas pantallas y la cantidad de líneas de datos que vamos a tener, en definitiva. En fin, pues esto es todo. Era lo que quería comentaros simplemente para rajar un poco de esta interfaz ribbon, que a mí me parece una auténtica cochambre, es que es estéticamente pues muy bonita, que da muy bien a, al ojo, que tiene muy buen aspecto, pero que realmente convierte el trabajo en un suplicio, si estáis escribiendo en Office me entenderéis. Cuantas más líneas tengamos de espacio, mejor veremos el documento y más cómodo será el trabajo y con una interfaz uh, ribbon, lo único que hacemos es eliminar espacio importantísimo en las líneas verticales cada uno que haga lo que quiera al final yo lo que espero es que si algún día los de libreoffice deciden cambiar su interfaz y pasarse a un arriba mantengan como opción la posibilidad de continuar con las barras de tareas normales en las barras de botones y que pueda colocarlas en la posición que a mí más me guste por lo demás libreoffice está introduciendo en los últimos tiempos cosas como por ejemplo os lo voy a enseñar en Ubuntu, ya veis que por eso tengo varias interfaces al mismo tiempo, que, que uno no es tonto. LibreOffice ha intentado introducir en los últimos tiempos, como os decía, el, este menú lateral, que está bien, que no aporta nada respecto a este otro, pero que en este tipo de pantallas grandes de 1920-1080, en gran formato, o en formato más o menos grande de, de escritorio, puede ser interesante. No obstante, en ordenadores tipo Netbook nos vamos a encontrar con el problema de que este menú de aquí invade en el lateral a la propia hoja, con lo cual vamos a tener el mismo problema. Si os fijáis, esta es mi configuración normal para trabajar con LibreOffice. Tengo este menú de botones arriba y este otro aquí abajo y uso la botonería pequeña porque me quiero ahorrar el mayor espacio posible. Fijaos que con mi interfaz solo tengo una y dos líneas perdidas. 2 en comparación con las. ¿Cuánto eran? ¿7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 7 líneas perdidas en comparación con 2. Eh, yo veo la hoja casi completa. Y ahora estoy en el tamaño 120. Si lo pongo al tamaño 100, prácticamente completa. No está completa del todo. Si estuviese a 16 décimos, probablemente estaría casi, casi completa. Con botonería pequeña y cambiando las barras de botones a las posiciones donde menos información pierdo. Pues nada, esto es todo. Este ha sido mi primer VLOG. Espero que os haya gustado la rajada. No digo nada en contra de aquellos que estéis a favor de interfaces tipo ribbon, pero sí que pediría que pensáis un poco en para qué necesitáis el software, si es para trabajar o para quedaros mirándolo lo bonito que es. Porque eso es lo que nos quieren meter los de Microsoft por los ojos, que su interfaz es más bonita, porque no son capaces de vender un producto si no tiene ese tipo de, bueno, de maniobras, que Microsoft hace buenos programas, Office es genial. Pero las funcionalidades que tiene ese programa, el 90% de los usuarios no las necesita y las aportan programas como LibreOffice. ¿Cuál es la única diferencia que pueden vender? El aspecto, la pinta, que sea más bonita y que te apetezca más gastar el dinero. En una interfaz que en un programa. Si seguimos nosotros por esa vía, los del software libre estaremos cometiendo un error. Nuestro software no tiene por qué ser más bonito, tiene que ser más práctico y más usable. Y tener todas las características que sea posible. Eso es lo importante realmente. Pero bueno, esta es mi opinión, nada más. Espero que este vídeo os haya gustado. A partir de ahora, probablemente una vez por semana, haré algún vlog más contando opiniones o alguna historia. Esta ha sido un poco experimental. Y bueno, ya veremos si os gusta o no os gusta. A mí me da exactamente lo mismo porque lo hago porque a mí me gusta hacerlo. Eh, eso sí, os con los likes, suscripciones, favoritos, todas esas historias, ya sabéis. Y os invito a continuar viendo los vídeos de mi canal, que seguramente mañana habrá un vídeo nuevo. Esto es todo. Mi nombre es Juan Luis Fernández, Genofonte. Muchísimas gracias.